¿Por qué no se oye nada? El padre está callado. Ya no se escucha su llanto. Estará bien. ¿Qué haríamos si algo malo le ocurriera a él? ¡Dina! ¡Lia! Sí, padre. ¿Desea algo? Dile a tus hermanos que vengan aquí. Tengo algo que decirles. Todos están aquí, padre. ¿De qué se trata? Ayúdenme a sentarme. Acompáñeme, abuelo. Siéntense. Siéntese, padre. Siéntense. ¿Están todos mis hijos aquí? Sí, padre, todos están presentes. Escúchenme con atención y respondan a mis preguntas. Quiero que me cuenten. Cuando se fueron a Egipto, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿No habíamos acordado en que fuesen con cautela y volviesen sigilosamente? ¿Cómo fue que ocurrió esto? El Asís de Egipto nos hizo buscar. Nos reconocieron, así fue. ¿Por qué insistía tanto el Asís de Egipto en verlos a todos ustedes? Díganme. Cuando estuvimos ahí, él nos recibió de una manera muy, muy afectuosa. Especialmente trató con mucha amabilidad a Benjamín. Padre, en la mesa pidió que cada uno se sentara con su hermano materno. Ese fue el trato que nos dio el Asís. Cuando Benjamín quedó solo, Asís de Egipto se sentó a su lado y comieron juntos, padre. Ellos hablaron de muchas cosas en voz baja. Muchas cosas. Lloraban y reían al mismo tiempo. ¿Asís de Egipto lloraba y reía con Benjamín? No, solo lloraba Benjamín, padre. Cuando le preguntamos por qué, nos dijo que lo extrañaba a usted. Llorar por una separación de unos días. Y en la presencia de Asís de Egipto. Me resulta extraño. Todo iba muy bien, querido padre. Hasta que de repente, Benjamín fue apresado. Tráiganme una pluma, un trozo de cuero y la tinta, por favor. Creo que hay algún secreto escondido en el comportamiento de Asís. O tiene noticias de José. O posiblemente puede ayudarlos a encontrar a su hermano. Quiero que vayan a preguntar por su hermano al Asís de Egipto o a cualquier otra persona que encuentren. En este asunto de Egipto hay algo extraño. Pero padre, nos da vergüenza ir a Egipto. ¿Qué podemos decirle a Asís? ¿Le pedimos que perdone a nuestro hermano o que nos dé más trigo? Toma, abuelo. Aquí tiene. Yo escribiré una carta a Asís de Egipto. Ustedes tienen que llevar la carta y hacer indagaciones sobre su hermano. He percibido algunas cosas de sus palabras que son difíciles de entender para ustedes. ¿Simeón? Hijo Simeón. Escribe. Del creyente en Dios, Jacob, al Asís de Egipto, Yusarsif. Dios Todopoderoso siempre nos ha examinado por todas las dificultades y también por absolutamente todas las miserias de esta vida. Mi gran abuelo Abraham fue examinado por el fuego de Nimrud, y mi tío Ismael fue llevado hasta el lugar de sacrificio para luego ser ejecutado. Esta lana no vale nada. ¿Crees que nos darán trigo a cambio? Es mejor que nada. No nos darán trigo con las manos vacías. Tenemos que pagar el trigo con dinero o alguna mercancía.
y no tenemos nada. Entonces tenemos que preparar algo. Además, tenemos un poco de lana y de piel que no vendimos. Es que no hay quien pueda comprarlo. Las nueras y yo hemos hilado un poco de lana. Les será de ayuda. Con eso no nos darán trigo. Sabemos que nuestra mercancía no vale nada. ¿Qué remedio hay? Quizás Dios nos ayude y Asís de Egipto nos devuelva a Benjamín y nos dé algo de trigo. ¿No? Ya deja de soñar. No te desanimes de la misericordia de Dios. Por favor, recuerden preguntar por José. Lleven mi carta al Asís de Egipto. Y no vuelvan a Canaán sin Benjamín. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.